¿Qué tal? Bienvenidos a Bandera Alejo Noticias en esta jornada de jueves 5 de febrero de 2015. Una jornada en la que comenzamos hablándoles de un incendio que se producía esta madrugada en una vivienda en la calle Jerez, en Almendralejo. Esta madrugada se producía en Almendralejo un incendio, concretamente sobre la 1, cuando los servicios de emergencia recibían la llamada de auxilio de vecinos de la calle Jerez. En ese momento, y tras personarse en el lugar efectivos de la Policía Local de Almendralejo y del Parque de Bomberos de la ciudad, se tuvo que desalojar una vivienda de la mencionada calle Jerez, advirtiendo que en el interior de la vivienda siniestrada se encontraba una mujer de avanzada edad que tuvo que ser trasladada al Hospital de Tierra de Barros por inhalación de humo y que esa misma mañana ha sido dada de alta. También fueron atendidas otras 4 personas por crisis de ansiedad en el centro de salud. El fuego, según fuentes de la Policía Local de Almendralejo, ha afectado a otras 4 o 5 viviendas más del mismo edificio y esta mañana se procedía a establecer el estado en el que han quedado las viviendas para dejar que sus dueños pudieran volver a ellas. También, según fuentes oficiales, el fuego podría tener su culpable en un cortocircuito que se producía en el comedor de la vivienda. Esta mañana, las cámaras de Almendralejo Noticias han podido grabar las huellas dejadas por el fuego que se registraba y que salían al exterior a través de una de las ventanas de la vivienda. Seguimos en Almendralejo Noticias. La portavoz del equipo de gobierno, Eva Pérez Zamora, ha valorado de forma muy positiva la bajada en las cifras del paro que ha arrojado el mes de enero. Un mes de enero que se ha convertido así en uno de los meses más buenos en cuanto a la bajada de parados de los últimos años. En ese sentido, ha dicho que a pesar de ello hay que seguir trabajando por esas familias más desfavorecidas y por esos 5.001 parados que registra la ciudad. El pasado mes de enero, el paro bajaba en la capital de Tierra de Barros en 177 personas, uno de los mejores datos registrados en el mes de enero desde hace años. La portavoz de Gobierno, Eva Pérez Zamora, ha valorado positivamente estos datos, aunque ha señalado que aún quedan 5.001 parados en nuestra ciudad que lo están pasando mal. Pérez Zamora ha comentado que hay que seguir trabajando en la misma línea y no cesar en el empeño para reducir aún más esta cifra. Pues sí, es un buen dato, es el mejor dato del mes de enero de hace muchísimos años que hay aquí en Almendralejo, pero hay aún así 5.001 parados en nuestro pueblo, con lo cual, a pesar de que el dato es bueno, porque es una cifra alta, pues hay que seguir trabajando en esta línea, pero hay 5.001 personas que aún no han encontrado empleo y que lo están pasando mal, con lo cual, bueno, aunque la valoración es positiva, no hay que cesar en el empeño y seguir trabajando para que esa cifra se reduzca bastante. El Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo acoge durante esta semana el desarrollo de una nueva edición de los talleres de poda, dirigidos a escolares de la ciudad y otras localidades de la provincia. Más de 300 escolares van a pasar por estos talleres hasta el próximo viernes 6 de febrero. Esta mañana los escolares han recibido la visita del director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Barrios, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y el concejal del Museo y de Infetiva, Carlos González Jariego. Más de 300 escolares de Almendralejo y otras localidades de la provincia participan esta semana en una nueva edición de los talleres de poda que organiza el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo. Esta mañana han recibido la visita del director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Barrios, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y el concejal del Museo del Vino e Infetiva, Carlos González Jariego. El objetivo de estos talleres es difundir la cultura vinculada al mundo del vino, difundir los contenidos del museo de forma educativa y participativa, además de poner en contacto a los niños con esta actividad típica en nuestra zona, aseguraba el alcalde de Almendralejo, José García Lobato. Actividades que yo creo que son esas actividades gratificantes, esas actividades que se están organizando ya, como decía, hace 5 años, y que lo que tratamos es de dar a conocer y sobre todo profundizar en todo eso que hablamos de la cultura del vino. Participan muchísimos centros escolares de Almendralejo, prácticamente todos, incluso de otras poblaciones cercanas que vienen, que nos visitan, y lo que vamos intentando hacer es pues todo ese ciclo
que acompaña a lo que es la cultura del vino, pero desde los primeros inicios, desde esas primeras tareas, que además aquí se describen muy bien en el Museo de las Ciencias del Vino, que es muy didáctico, pero acompañamos a esos escolares, pues hoy, por ejemplo, en un taller de poda, también hemos tenido hace una fecha pues un taller en el cual vienen cuando es el tiempo de la vendimia y ellos mismos pueden pisar la uva y se les explica todo el proceso ese de la extracción del mosto, cómo el mosto se va transformando en el vino. Y bueno, lo que intentamos de alguna forma es que cuando hablamos de ser una ciudad como es Almendralejo, ciudad internacional del vino, ciudad del cava, ciudad que además ahora mismo ostenta la presidencia de esa ruta del vino Ribera del Guadiana y donde se concentran pues más del 90% de las bodegas de esa denominación de origen, pues por supuesto tenemos no solo que contentarnos con eso, sino que los más jóvenes empiecen a entender qué significa esa cultura del vino en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra comarca y en nuestra región. Con eso lo que intentamos es potenciar y sobre todo que llevemos dentro cada uno de los almendralejenses y de todas esas otras ciudades que vienen, pues ese mundo del vino, pero que lo conozcamos. García Lobato ha hablado en este entorno de la importancia que tiene que las nuevas generaciones conozcan la cultura del vino, sobre todo mirando a un futuro esperanzador en la comarca de Tierra de Barros con la puesta en marcha de las 15.000 hectáreas de regadío. Pero ha aclarado que esos nuevos agricultores tienen que estar bien formados y ser agricultores del siglo XXI. Creemos que se sigue necesitando en el campo mucho conocimiento técnico. No sé si esto provocará que haya muchas más vocaciones a enólogos, que haya más vocaciones al que vaya a ser agricultor, pero que sea un agricultor, como decimos, del siglo XXI y sobre todo que entiendan y que vayan aprovechando pues todos estos avances que se van produciendo. En este museo se habla de la historia, se habla de la actualidad y se habla también de la tecnología y se habla de futuro también, ¿no? Y desde luego el futuro pues ahora mismo pues pinta muy, muy en positivo, pinta muy próspero, muy alentador, porque sabemos que el proyecto de regadío de Tierra de Barros, de poner esas 15.000 hectáreas en regadío, pues está andando, va cada día dando un paso más en convertirse en esa realidad. Y yo creo que eso va a contribuir a que muchas personas hoy en día estén viendo también la posibilidad de realizar su actividad dentro de una agricultura moderna porque van a tener ese regadío, ¿no? Y por lo tanto hay que ir fomentando que haya pues ese espíritu de agricultores, pero de agricultores modernos, agricultores del siglo XXI también en nuestra tierra. El director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Barrios, ha destacado la importancia de estos talleres para el futuro de la agricultura en nuestra región y ha aprovechado para destacar y poner en valor a la capital de Tierra de Barros con referencia al mundo del cava, siendo Almendralejo, decía, uno de los 158 municipios en los que existe este producto, asegurando que se espera para 2016 se comercialicen los 4 millones de litros de cava. Sí, me gustaría destacar y poner en valor la importancia que tiene el hecho de que Almendralejo sea de los pocos municipios, de los 158 municipios o 159 municipios, no recuerdo bien, que se pueden destinar a la producción de cava, Almendralejo es uno de ellos. Poco a poco, ya lo conocéis por los distintos datos que se han ido aportando, la producción de cava va incrementándose. Se espera que para el próximo año de los 3 millones de litros de cava que se han podido comercializar el año anterior supere alrededor de unos 4 millones y esto poco a poco va a poner en valor la zona porque lo más importante de todo esto es que precisamente un municipio como es Almendralejo, de los poquitos que va a poder comercializar y producir cava y eso es un valor añadido importante para esta comarca. Y seguimos hablándoles en este caso de formación porque el programa Aprendices que va a traer a Almendralejo la formación de parados para mayores de 45 años en 4 especialidades, en concreto en pintura, en reparador y mantenedor de edificios, en mantenimiento de jardines y zonas verdes y monitor de ocio y en tiempo libre y deportes. Además ha anunciado que se han pedido otros 24 puestos de trabajo que serán de 6 meses a jornada completa y que irán destinados al parque de obras.
El Ayuntamiento de Almendralejo está a la espera de la resolución para optar a las ayudas para la contratación de parados de larga duración. Así lo comentaba la concejala de personal, Eva Pérez Zamora, y además se anunciaba que van a pedir 24 puestos de trabajo con una duración de 6 meses a jornada completa. Casi todos los puestos van a ir destinados a personal de obra, oficiales de obra, oficial carpintero, oficial pintor, operarios de cometidos diversos y un auxiliar administrativo. El plan de parados de larga duración, ahora mismo el proceso, bueno, salió el decreto en el que se convocaba la ayuda y nosotros la hemos solicitado, estamos en el proceso de esperar a que resuelvan. Como sabéis, creo que lo he comentado ya, que vamos a pedir 24 puestos de trabajo, son todos de 6 meses y a jornada completa. Entonces entendemos que más o menos por el pronto llegará la resolución y a lo largo de este mes de febrero empezará lo que es el proceso selectivo. Casi todo va a ser personal de obra, oficiales de obra, oficial carpintero, oficial pintor, operarios de cometidos diversos y luego sí que vamos a pedir también un auxiliar administrativo. Además, Pérez Zamora también ha comentado que ya se está elaborando el proyecto Aprendizex para mayores de 45 años, con el que pretenden formar a parados en 4 especialidades, pintura, reparador y mantenedor de edificios, mantenimiento de jardines y zonas verdes y monitor de ocio, tiempo libre y deportes. Con respecto al aprendizaje, pues también salió, como sabéis, el decreto de aprendizaje también para mayores de 45 años. Son por población, a nosotros nos corresponden 4 talleres, 4 especialidades que bueno, nosotros estamos elaborando ahora mismo el proyecto y va sobre pintura, reparador y mantenedor de edificios, lo que es interna, la parte interna, mantenimiento de jardines y zonas verdes y de monitor de, bueno, más bien de ocio y tiempo libre y deporte. Seguimos con la actualidad en Almendralejo Noticias en esta jornada de jueves. Decirles que el círculo de Claro que Podemos Almendralejo ha presentado en la capital de Tierra de Barros su candidatura al Consejo Ciudadano de Podemos Extremadura y a la Secretaría General, que encabeza Álvaro Jaén, al que han mostrado su apoyo en esta candidatura. Daniel Hierro sería la representación de Almendralejo. Hasta el próximo día 14 se está desarrollando y celebrando, en este caso, pues las elecciones internas. El Centro Cívico de Almendralejo acogió en la tarde-noche de ayer la presentación de la candidatura de Claro que Podemos Almendralejo al Consejo Ciudadano de Podemos Extremadura y a la Secretaría General. La candidatura Claro que Podemos Extremadura, formada por miembros de más de 20 círculos de nuestra región, se presenta a las elecciones a los órganos de dirección regional en el marco del proceso de organización que están llevando a cabo. En esta lista se encuentra además un miembro de Podemos Almendralejo, Daniel Hierro, que mostraba su apoyo a la persona de Álvaro Jaén, que encabeza la lista de Claro que Podemos junto a otros candidatos al Consejo Ciudadano. Hierro comentaba que Almendralejo tiene que tener un lugar en los órganos regionales y estaría representada por su persona. Pues esta reunión consiste en presentaros la lista de Claro que Podemos Almendralejo, que es una lista que hemos, bueno, de Claro que Podemos Extremadura, perdón, que es una lista que hemos hecho pues con compañeros de más de 20 círculos de Extremadura, que comparten nuestras ideas y nuestra forma de ver lo que debe ser Podemos. Y bueno, pues en el marco del proceso electoral estamos haciendo presentaciones por muchas ciudades. Y Almendralejo, pues otra de ellas, la que venimos a explicar qué es lo que queremos hacer. Dentro de Claro que Podemos Extremadura, pues voy yo. Como miembro de Claro que Podemos Almendralejo y bueno, pues con el resto de compañeros de otras localidades. A nivel local, Claro que Podemos no tiene decidido si se presentarán en conjunto con otra formación a las elecciones municipales. Decía Hierro que de forma individual no se van a presentar, pero que se está trabajando, tomando la decisión a final de esta misma semana. A nivel local, todavía desgraciadamente no hemos podido decidir nada. Yo sé que está ahí deseando y que la ciudadanía tiene ganas de que, digamos, si damos el paso y cómo lo vamos a dar, pero desgraciadamente, bueno, pues, o quizá, mejor dicho, graciadamente, no queremos dejar ningún fleco suelto y queremos que cuando nos presentemos lo hagamos con una candidatura firme en la que creamos de verdad al 100%. Ya hemos dicho que no nos vamos a presentar con nuestro nombre, que intentaríamos ir en candidaturas ciudadanas y, bueno, lo que pasa es que se tomó una decisión dentro de Ganemos y bueno,
que además no se puede llamar así ya, porque se va a tener otro nombre, legalmente está registrado, y se tomó una decisión y bueno, pues hay parte de la gente que queremos que si esa decisión se lleva a cabo sea solo bajo unos estrictos parámetros que acordemos entre todos. Entonces, por eso no puedo decir si estamos más cerca o más lejos, porque bueno, asamblea tras asamblea están siendo cosas decisivas, pero la decisiva del todo en la que vamos a dar la noticia todavía no se ha dado. Nos hemos prometido a nosotros mismos que este viernes tomaremos esa decisión. Evidentemente, de cara a lo que es al proceso electoral, si fuéramos en una candidatura de Unidad Popular, de Unidad Ciudadana, sí que nos interesa hacerlo cuanto antes. Pero bueno, sí que también es cierto que hay mucho avanzado ya en cuanto al programa, porque ha habido comisiones que se han estado reuniendo, y igualmente pues la gente de Podemos aquí, independientemente, también está trabajando en los problemas que tiene la localidad y cómo ofrecerle soluciones. Posteriormente, Álvaro Jaén, candidato a la Secretaría General de la Formación a nivel regional, decía que esto ha surgido de distintas reuniones en las que se han ido poniendo las ideas en común. En la actualidad está en campaña interna y el próximo día 14 se sabrá el resultado. Definía su lista como integradora y que recoge las inquietudes de todos los puntos extremeños. Hemos ido poco a poco en el tiempo reuniendo a las personas que estábamos vinculados al equipo promotor Claro que Podemos y la forma que tenían de cómo configurar Podemos, y a través de una reunión que tuvimos en Villafranca hace unas semanas, pues por consenso se apoyó mi candidatura a Secretaría General y en fin, adelante y a tope. Ahora mismo estamos en campaña interna, está este domingo, día 8, en el que estamos presentando qué es la candidatura, qué tiene de particular. Después del 9 al 13 será el periodo de votaciones y el día 14 conoceremos el resultado definitivo. Todo lo que sea participar y sumar y tener distintas perspectivas de lo que se puede hacer es maravilloso, es algo sanísimo. Yo creo que de la sana confrontación y del debate salen grupos mucho más cohesionados. Por ejemplo, nosotros hemos querido, a través de la configuración del Consejo Ciudadano, darle mucho peso al ámbito rural. Fíjate que Extremadura, la mitad de la población está en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Un peso también muy fuerte a la agricultura. Están muy repartidos las personas que integran tanto el Consejo como el Comité en las cuatro esquinas de Extremadura, no solo las cuatro grandes ciudades como Plasencia, Cáceres, Badajoz o Mérida, tiene que estar tan sobre representada, sino que tiene que estar mucho más repartido. Los perfiles también técnicos, políticos, hay una combinación de juventud y experiencia, de personas más militantes con gente que viene de sociedad civil, que procede de otros lugares. Toda esa riqueza que hemos intentado integrar no la hemos encontrado en otras candidaturas. En cualquier caso, la forma que hemos tenido de funcionar ha sido integradora. De hecho, a día de hoy, aparte de que haya 15 círculos representados, hay otros 9 más que apoyan y hay 200 personas que se han ido incorporando paulatinamente al proyecto y que están escogiendo su campo de trabajo, el que se sientan más cómodos, para aportar desde su conocimiento y su experiencia. De tal manera que esa integración es continua, no está cerrado. En cuanto a la intención de voto que le dan las encuestas, decía que es imposible descifrar lo que pasará en Extremadura en las elecciones, pero que no vienen a perder el tiempo. Están trabajando por otra forma de ver y practicar la política. Las encuestas son, y uno no sabe hasta qué punto, cuánto tienen de cocina, cuánto tienen de pureza. En cualquier caso, en Extremadura sabemos que tuvimos unos resultados comparativamente con el resto del país más flojos, ¿verdad? Y también entendimos que podía deberse al hecho de que Podemos inicialmente se movió mucho a través de las redes sociales, y en Extremadura tenemos una brecha digital mayor que en otras zonas y puede costar mucho más. Y lo que pueda pasar de aquí a mayo es una auténtica incógnita. Fijaos lo que era esto hace un año, que no era nada, luego vinieron las europeas, 1.200.000, como ha ido poco a poco creciendo, están diciendo ya que somos intención de voto, primero está a nivel estatal. Por tanto, lo que pueda pasar en Extremadura es algo completamente imposible de descifrar. Sí que es verdad que nuestro objetivo es ir a por todas. No hemos venido a hacer un sacrificio tan grande de tiempo, de otros proyectos personales, de nuestra familia, para ser una comparsa en la Asamblea. Vamos a ir a por todas y ese es el objetivo. Y les hablamos en este caso de parques y jardines, en concreto del Parque del Recuerdo de Almendralejo, que contará en breve con las placas en las que se nombra y se pone esa frase a cada uno de los familiares por los que fueron plantados los árboles en este parque de la ciudad. Así lo ha adelantado la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Beatriz Palomeque, que también ha hablado de la instalación de parques adaptados en la capital de Tierra de Barros.
El Ayuntamiento de Almendralejo ya tiene las placas que se pondrán en el Parque del Recuerdo y serán colocadas en los próximos meses. La concejala de Parques y Jardines, Beatriz Palomeque, ha anunciado que ya tienen las bases de hierro que serán serigrafiadas para su posterior colocación en el citado parque. Palomeque está a la espera de reunirse con la Asociación de Vecinos de San José para que le hagan entrega de las frases o mensajes que escribieron los familiares que plantaron los almendros y que irán en cada una de las 70 placas que se van a colocar. Las placas ya están encargadas y ya las tenemos. Nos faltan la serigrafía de cada uno de ellos. Entonces, hemos quedado que ahora mi intención es que todavía no me he puesto en contacto con la Asociación de Vecinos San José, es para mi intención, si ya lo tenemos, es que una de las asociaciones colaboradoras es la Asociación de Vecinos San José, a ver si para marzo ellos son los que tienen las frases y que cada uno de los familiares tiene, pues podríamos ponerla, porque ya tenemos la base y ahí la serigrafía de, bueno, pues el recuerdo, la frase o lo que los familiares querían poner, y entonces pues se va a hacer eso. Por otro lado, Palomeque también ha hablado de los parques adaptados que se quieren instalar en la ciudad y ha comentado que ya se han elegido las distintas ubicaciones y en breve se empezarán a incorporar. Además, la concejala de Parques y Jardines también ha confirmado que están pendientes de una reunión con Aprosuba para la colocación de un parque adaptado en sus instalaciones. Palomeque ha explicado que están a la espera de la aprobación de la partida presupuestaria pertinente para comenzar la instalación. Ya hemos elegido distintas ubicaciones de los parques adaptados y en breve se empezarán a incorporar. Estamos pendientes también de una reunión con Aprosuba, porque en Aprosuba también ellos tenían la petición de que en las instalaciones de Aprosuba el ayuntamiento les ayudara poniendo algún columpio y parque adaptado, y entonces, bueno, pues estamos ahora sobre todo con las partidas presupuestarias, porque luego nos pasa que, bueno, pues que todo esto tiene que ir dentro de el entorno o el concepto de que primero hacemos las partidas presupuestarias suficientes y vemos qué dinero podemos disponer, pero a falta de la última reunión con el concejal de Hacienda ya prácticamente está preparada esa partida para poder incorporar los parques adaptados a nuestros parques. Los parques estarán repartidos por toda la ciudad. Se incorporará uno en la Avenida de la Paz, otro en el Parque de la Piedad y otro en el Parque Dulce Chacón. Al final lo que hemos quedado era que eran distribuidos por Almendralejo. En la Avenida de la Paz queremos incorporar uno, en el Parque de la Piedad queremos incorporar otro, en el Parque Dulce Chacón queremos incorporar otro, y lo que vamos a hacer es, ya a falta de hacer en la Plaza de Abasto un parque totalmente adaptado, pues lo que vamos a ir haciendo es dotando a los parques existentes de juegos que podamos jugar todos y nos podamos columpiar todos. Y les hablamos ahora de la Fundación Alegro, que ha pedido a los almendralejenses que sigan participando en la campaña que desarrollan, en la que se recogen móviles usados a través de los cuales se consiguen los recursos necesarios para seguir con las operaciones de catarata en Etiopía. Concretamente, mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cívico de Almendralejo van a desarrollar una charla para explicar el funcionamiento del programa y su desarrollo. La Fundación Alegro anima a seguir reciclando móviles en Almendralejo para financiar operaciones de cataratas en Etiopía. En nuestra localidad existen varios puntos de recogida de móviles en desuso, los cuales están instalados en Santa Ana, el Centro Cívico, la biblioteca y varias farmacias. La portavoz de Gobierno, Eva Pérez Zamora, ha animado a la población a seguir colaborando con este proyecto y concienciarles de que con poco podemos ayudar a que este proyecto siga adelante. Además, ha invitado a los ciudadanos de Almendralejo a asistir a una jornada que realiza la Fundación mañana en el Centro Cívico a las 8:30 de la tarde para saber en qué consiste la labor de esta fundación.
Un proyecto en el que se opera a personas que tienen cataratas en Etiopía y que bueno, también quiere informaros y concienciar a la gente de que este proyecto está aquí en Almendralejo y de que con poquita aportación, como es a lo mejor dejar en los contenedores de los móviles que tenemos, por ejemplo, aquí en el centro cívico, pues podemos colaborar para que ese proyecto siga adelante e invitar a la gente a que mañana, que hay unas jornadas que van a hacer en el centro cívico para informar también y concienciar sobre la labor que están haciendo aquí en Etiopía, pues invitar también a todo el mundo a que vaya al centro cívico a las 8:30 mañana para escucharles. Por su parte, Felipe Aysala, presidente de la Fundación, ha explicado que lo que pretende la Fundación es hacer conscientes a las personas que compran un móvil nuevo de que uno de los materiales pesados que llevan los terminales, el coltán, se extrae en su 81% de minas explotadas por niños en el Congo. Esta situación está causando enfrentamientos armados y, por consiguiente, miles de muertos. De lo que queremos hacer consciente a todo el que compra un móvil nuevo es que lleva coltán dentro y ese coltán se extrae en el 81% de las minas que hay en Congo. Entonces, en el Congo usan niños para la explotación de las minas y como aquí es tan caro el coltán, aquí en el mundo occidental, pues hay enfrentamientos armados por el control de las minas. Entonces, nosotros estamos siendo pasivamente fomentadores, ¿verdad?, de esos enfrentamientos armados. Ha habido miles de muertos en el Congo por esto. Por otro lado, la Fundación pretende fomentar el reciclaje de móviles como hábito normal entre la población, al igual que reciclamos el vidrio o el plástico. Lo que hemos pensado es que si finalmente en los colegios o digamos entre todos, ¿no?, en su vida normal adquirimos el hábito de reciclar, pues estaremos facilitando que se use el coltán y otros metales que tienen los teléfonos móviles, ¿verdad? Entonces, nos parece que es algo que necesitamos introducir, igual que fue el vidrio o el plástico en su día. ¿Por qué no también teléfonos, ¿no? ¿Por qué no podemos aquí en Mendalejo pues tener esta iniciativa y hacerlo normal, ¿no? Pues se trata de adquirir hábitos, yo creo que sería un éxito para todos, ¿no? Y dentro del especial del hermanamiento a Rúa de Valdeorras Almendralejo que estamos haciendo durante esta semana, debido a la visita de las cámaras de Teuba Almendralejo el pasado sábado hasta la localidad ourensana, pues les vamos a mostrar hoy una entrevista que realizamos a la Asociación de Amas de Casa de Almendralejo. Una asociación de amas de casa que allí y después de nuestra entrevista, con las cámaras delante, era invitada a pasar unos días en la capital de Tierra de Barros por parte del alcalde de la ciudad. Vamos a ver esa entrevista que realizábamos precisamente en el lugar donde se ofrecía esa convivencia a mediodía en el pabellón polideportivo de Arrúa de Valdeorras. Nos han contado que las amas de casa de Arrúa tienen mucho que ver en el hermanamiento de Arrúa con Almendralejo. Cuéntenos. Mucho, sí. ¿Tuvimos hace cuántos años? Estuvimos en el 2002, ya hace, cuando fue el hermanamiento, y fuéramos con el ayuntamiento de aquí de la Rúa, fuéramos un grupo bastante, bastante bueno. Entonces nos llevaron allí, encantadas de la vida, porque nos trataron, ya no se puede decir más, se lo pasamos muy bien, nos llevaron a las bodegas, y sí, nos llevaron a la plaza de toros, hubo una capea, que de aquella estaba de alcalde José Vicente Solará, que fue el que nos llevó allí, que después inauguraron también la avenida de la Rúa en Almendralejo. Y cuando vinieron los de Almendralejo aquí, inauguramos la avenida de Almendralejo con ellos también aquí en Arrúa. Pero venimos encantadas. Cuéntale tú de la matanza. Ah, la matanza, muy distinta a la de Galicia, pero muy bien. Probamos las migas, la zorza, todo muy bien. Vimos muy contentas y vimos todo lo que tienen las amas de casa, cosas muy buenas que aquí no tenemos, pero bueno, nos conformamos con lo que tenemos. Hay hermanamiento entre Arrúa y Almendralejo, hay hermanamiento también entre las amas de casa de los dos pueblos. Pues no, 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 es no. Ahora, bueno, desde hace tiempo, sí. Desde que vinieron aquí a la Rúa,
que vino la presidenta con unas, no sé si era la secretaria o la tesorera, no sé en qué año fue. ¿Cuándo se inauguró aquí la calle? Se inauguró la avenida de Almendralejo, fue la última vez que estuvimos con ella. En el 2011 fue la última vez que estuvimos con ellas. ¿Os gustaría hacer alguna cosa con ella y así reforzar este hermanamiento? La verdad que sí, lo que pasa es que ya todas somos gente muy mayor y entonces... La gente joven ya no quiere saber de nosotros. No quiere saber nada, pero sí. Fue... Es un pueblo pequeño también. Así es, un pueblo pequeño. Pero allí fue muy bonito, lo pasamos. Tenemos muy buenos recuerdos del viaje al Almendralejo. ¿Volveréis? Yo fui dos veces ya. ¿Volveréis? Encantadas de la vida, que sí. Si nos invitan, sí. Allí vamos. Y en el apunto del deporte de esta jornada de jueves le hablamos del mundo del motor, porque el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo se va a desarrollar el día cero de la regularidad histórica extremeña, una cita con esta especialidad del mundo del motor que este año trae como novedad este día cero, un día cero en el que todos los que deseen todavía pueden inscribirse en este día cero de la regularidad histórica en Extremadura, independientemente del coche con el que participen. Se va a poder participar con cualquier vehículo para así pues hacer promoción de esta especialidad dentro del mundo del motor. La inscripción es de 50 euros y conlleva la presentación del campeonato de regularidad que comenzará, una actividad con la que comenzará este programa de actividades a partir de las 9 de la mañana. Posteriormente se ofrecerá un desayuno, a continuación se realizará un cursillo de regularidad, con posterioridad se van a realizar tres tramos de regularidad, en concreto son 150 kilómetros, se procederá a la comida y a la entrega de premios. Un día importante, como decimos, para el mundo del motor, sobre todo para dar a conocer esta especialidad de la regularidad histórica dentro del mundo del motor en Extremadura. Una cita que organizan Volantia Racing, la escudería almendralejense, MCM, Legend Club Almendralejo, escudería Jarandilla y en la que colabora el Ayuntamiento de Almendralejo. Y nos vamos ya en Almendralejo Noticias, como es habitual, llegados a este momento de la información, por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana viernes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana viernes cielos con intervalos nubosos en el norte de Cáceres, en el resto poco nuboso con algunos intervalos nubosos. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con heladas generalizadas más intensas en zonas de montaña. Los vientos serán del norte o noroeste, flojos a moderados. Y hasta aquí la información en Almendralejo Noticias en esta jornada de jueves 5 de febrero de 2015. Nos vamos nosotros, volvemos mañana con más cosas que contarles y con toda la agenda del fin de semana. Y les dejamos ahora con el espacio Almendralejo Vive.